Estamos trabajando en vivo y en directo, ¿sí? Ya 18 minutos pasaron de las 10 de la mañana, 16 minutos, perdón, de las 10 de la mañana, una jornada fría. ¿Qué va a pasar con los medicamentos, sí? 6 medicamentos gratis menos para los abuelos, para los adultos mayores. Hola, Ernesto, buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Qué va a pasar con los medicamentos? ¿Muchos dejan de ser gratuitos, se dejan de entregar? Bueno, mirá, hay un tema complicado con el tema de los medicamentos en Argentina. Recordemos que la canasta de medicamentos en la Argentina venía siendo muy discutida desde el comienzo del inicio de Javier Milei. ¿Por qué? Porque en este momento las canastas se le ofrece a los jubilados, las cuales, recordemos, sí, que ofrece gran parte de los medicamentos que son más necesarios para los jubilados, pero que también son los más baratos. Los medicamentos más caros no están en esta canasta. Claro. Hay que recordarlo esto porque muchas veces cuando se hace la canasta de la tercera edad, se olvida que la mayoría de los jubilados toman medicamentos que están por afuera de esta canasta. Muchos de esos son, por ejemplo, para la presión, etc. Uno que empieza con L, que está ahí adentro, que es el más consumido. La cuestión es que algunos de estos medicamentos podrían recortarse. El tema es que estos 6 medicamentos... ¿A partir de cuándo podrían? Porque estamos hablando potencial, ¿no? ¿Por qué digo todo esto en potencial? En verbo potencial, porque la realidad es que esto debería ocurrir en el último trimestre de este año. O sea, el próximo trimestre se deberían recortar, sí, a partir de junio de este año. Pero, o sea, del mes corriente, el mes entrante. Pero esto no va a ocurrir, ¿eh? Le digo algo, lo que estaba... Me agarraste porque estaba hablando por teléfono. Pará, nos quedamos dentro de todo, volvemos a respirar, o los adultos mayores vuelven a respirar. Por eso estaba recién... Lo único que le falta es que le saquen los medicamentos gratuitos, ¿viste? Por eso, recién estaba chateando con alguien del ministerio y me contaba que esto no es así, digamos, que es una situación que se viene arrastrando, que tiene que ver con el pago a proveedores y no tanto con quitarle todos los medicamentos a los jubilados. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque... La respuesta fue, te voy a decir la respuesta textual. Le pido a mi fuente que no se enoje. Me dijo... Dale, mientras no nombres la fuente, puedes dar la respuesta textual. No. Me dijo, más tiros en el pie no nos podemos pegar. Bueno. ¿Te parece una buena respuesta? Clarísimo. Bueno, es lo que me dijo recién. Así que, si bien esto es puede causarle cierta inseguridad a la tercera de la Argentina, a los ancianos en Argentina, a los que reciben esta canasta de medicamentos, obviamente con un gran descuento. Sí. En algunos casos los medicamentos tienen descuento hasta el 75%. Bueno, me dicen que me quede tranquilo, que esto no necesariamente va a ser así y que el pago a proveedores, que es el gran problema que hoy tiene el PAMI en muchos aspectos, como siempre tuvo históricamente, se está normalizando. Bien, lo firma Ernesto Adir, ¿eh? Con muy buena fuente y me quedé con esa frase. La respuesta fue brutal, Ernesto. Sí, me dijo recién. Para analizarla. Porque imagina que la fuente que estaba preguntando por un montón de problemitas que tiene el gobierno en este momento. Ya lo sé. Con todo lo que es el área social. Algunos inconvenientes. Hace un punto ahí que ya vamos a analizar algunos problemitas.